hablaron que tienen que tener la pelota. ¿Es algo que ustedes han pensado por el motivo de la altura que tenemos aquí en Colorado? No creo, por la altura nosotros también tenemos en Avísenle, Toluca, estamos un poquito más dile. arriba. ¿De aquí? Sí, en Toluca. Ah, no me la sabía. Te informo que Toluca está más alto, entonces nosotros no tendríamos ningún problema por eso. Bueno, ahí nos vemos uno de estos días. Ahí nos vemos, todavía tienen descaro de decirle ahí nos vemos, ya van dos, ya va primero el Sonso que le dijo al de Mazatlán, qué bueno que nos tocó Mazatlán, toma, Atoration, y luego va a Toluca. ¿A toque? Atoration, así se le llamaba la manera de tirar esa chilena con la que Toluca fue a ganar a la casa que tú fundaste. Primer gol en su historia. ¡Venga! ¿Estamos al aire? ¿Ya estamos al aire? Es que el productor está comiendo, nos escucha. ¡Ah! ¡Es ahora o nunca! Amigas y amigos, bienvenidos a su programa de martes. Aquí estamos con Hércules Gómez, que por cierto, la gente se pregunta, Hércules, dijiste que te fuiste de vacaciones a la playa. Sí, señor. Pero la gente se cuestiona por qué no llegaste bronceado. Si estás engañando, si fuiste a otro lado, ¿dónde realmente estabas? ¿No llegué bronceado? No, la gente dice que ese no es el bronceado de alguien que se va una semana de vacaciones a la playa. ¿Por? No sé, hay gente en el. La si no banda de estaba YouTube. Trabajando La banda de en el YouTube. campo, Bueno, o sea, la no banda de YouTube estaba muy preocupada de si nos estabas estaba con una mintiendo cerveza o no. en el mar. ¿Sabes lo que? ¿Sabes lo que? Si alguien por ahí que es de playa o le gusta estar en playa, que se comunique conmigo. Yo quiero ¿Sí? ir un día. Espérate, no, en serio. Quiero un día a Big Game Fishing, pescar marlín, o Ah, yo sea. lo he hecho. ¿Sí? ¿En Yo lo he serio? hecho, sí, es Me divertido, la verdad. encantaría. Es muy divertido, ¿Dices te lo tú? recomiendo. ¿Eso El lo dices deporte. tú? Por supuesto que es parte de las actividades que hay que hacer cuando uno ¿Tú va de crees que vacaciones David tiene cuando un viene. barco? Pues no sé, se lo vamos a preguntar. El mejor periodista del mundo, el gran Marshall de la hispanidad, hace su regreso ahora o nunca. ¿Te gusta la ¡Ollita de pesca, David comentario! Faitelson? ¿Cómo estás? Saludos. No es... Destacar en cronómetro el Día de la Alegría, Día Internacional El día de de la alegría. Alegría. Así que Ah, felicidades me también para alegro. ustedes que son muy, Gracias. muy alegres y muy ocurrentes. Sí. Ahora, ¿celebraste el Día de la Alegría junto con José Ramón? Eso es medio contradictorio, ¿no? ¿Qué No, pues qué padre. insinúas? ¿Qué insinúas? No, no. ¿Por Nos qué? Te voy a decir algo, te voy a decir algo. Porque a preguntamos. mí me alegra mucho trabajar con Mi Hércules todos hermano, los días. mi A Hércules lo quiero hermano. mucho, es un hermano para mí, ¿no? O sea, sí, me causa alegría. Pero bueno, creo que no hay necesidad No, de ya, déjalo, hurgar déjalo, en la déjalo. herida. Comencemos hablando del gran. ¿Qué día para Liga MX? Para ¿Por los qué? defensores de la Liga MX, como David Tú Faitelson. eres Para aquellos defensor. que odian a la MLS, como David Faitelson, vaya jornada. No, Así está el David marcador. no los odia. Así termina, de hecho, el marcador de fase de grupos, muy parejo. 12 victorias MLS, 13 ligas MX, 5 empates. Chivas perdió contra Sporting Kansas City. Vamos a escuchar a Paunovic y ahora analizamos las palabras del técnico del Guadalajara. Kansas ha hecho un gran partida, sobre todo la primera parte. La verdad es que a mí me dio vergüenza el baño que nos dieron. En general, no estamos nada contentos con lo que hemos mostrado en este torneo. Son momentos, no sé, son momentos obviamente que nos sirven para aprender algunas cosas, sacar conclusiones que hoy sobre todo han sido muy obvias en qué estado de forma nos encontramos algunos. Y con eso ya también tenemos que decir la verdad que no estamos en este momento a la altura de internacionalmente competir con estos equipos. No estamos a la altura para competir internacionalmente con estos equipos, pero vamos a ponerle nombre y apellido, Hércules, David, a la decepción enorme del Guadalajara. ¿Quién te decepcionó más ayer, David Faitelson? ¿Alexis Vega, Eric Gutiérrez que se presentó o lo Ajá. que queda de Víctor Guzmán? Bueno, la verdad es una pregunta complicada. Yo creo que el que menos decepcionó fue Paunovic porque tiene autocrítica y eso es importante. Ahora, sobre los jugadores que ustedes me mencionan, yo veo a Alexis Vega muy fuera de ritmo, fuera de su mejor estado físico y lamentablemente él sabe muy bien que por su complexión
y por los problemas que ha tenido a lo largo de su carrera, él tiene que tener un cuidado muy especial con su peso, porque si no, se manifiesta directamente en las rodillas. Y él es un jugador fundamental para este Guadalajara. La verdad es que veo a Alexis Vega como distraído. Dicen, por ahí dicen que no llega a tiempo a las charlas, que no acata toda la disciplina del equipo del Guadalajara. Me parece que Alexis Vega hoy en día es uno de los jugadores más decepcionantes de estas Chivas Rayadas del Guadalajara. Creo que la respuesta obvia es Alexis Vega, ¿no? Creo que los tres probablemente vamos a ir con Alexis Vega, pero quiero mencionar Eric Gutiérrez, doble mundialista, un jugador... 5 años en Europa. 5 años en el viejo continente, viene de refuerzo de lujo. Pero Hércules. Y se ve más lento, se ve como un jugador de 40 años. No, de acuerdo, pero a ver Hércules. Aquellos que han analizado la carrera de Gutiérrez saben muy bien que es un jugador de ese ritmo, que le cuesta mucho trabajo entrar en la velocidad, la dinámica que tiene un equipo como el Guadalajara. Con todo respeto. No es un jugador para Chivas. Exactamente, ¿para qué traes a un futbolista como Eric Gutiérrez? Estoy de acuerdo, por eso lo quiero señalar, porque todo el mundo va a ir con, y no es la fácil, creo que es el obvio, que es Alexis porque Vega. Porque es el más talentoso con la pelota. Es el más talentoso, ¿no?, de los tres. Sin duda. Pero lo de Eric Gutiérrez, o sea, ahí sí le pongo culpa a Hierro, a Paunovic, a Mauri Vergara, lo que ustedes quieran, y al mismo jugador. A ver, pero yo voy a esto. Este es el segundo partido de regreso, el primero como titular para Alexis Vega después de su lesión, que lo alejó también de Selección Mexicana de Fútbol. Eric Gutiérrez tenía prácticamente 3 meses parado. Víctor Guzmán es el que está en ritmo. Y ayer no te puso un baile el Barcelona, no te puso un baile el Manchester City, no te puso un baile el LAFC, no te pusieron un baile Messi Busquets. Te puso un baile el Sporting Kansas City. Sí, Pulido. Víctor Guzmán, con el gafete de capitán, ayer para mí fue una decepción tremenda, David. No te puede bailar Sporting Kansas City. Y si tú eres Víctor Guzmán, tienes que contagiar algo. Alexis Vega viene de lesión. Eric Gutiérrez se presenta, aparte jugando en una zona de la cancha donde lo dejan solo. Más allá de que tenía al Nene Beltrán cerca, al Piojo Alvarado. David, ¿cuándo va a dar el estilo de Pocho Guzmán? No hay justificación para lo que pasó con Chivas. Todas las del partido de ayer, que fue 1-0, porque bien pudo haber terminado 3 o 4-0, sin problema. En el primer tiempo, sobre todo, le dieron toque al conjunto de Chivas. ¿Y qué me dices del partido en Cincinnati? Que empezó un jueves, terminó un viernes, y el Guadalajara tampoco fue capaz de jugar bien al fútbol. Yo creo que Chivas ha fracasado, y no solamente eso, ha hecho un ridículo. Un equipo como el Guadalajara, que viene de ser subcampeón del fútbol mexicano, que ha comenzado el torneo con 3 triunfos de manera perfecta, que encontró una forma de jugar que le gusta a sus jugadores, que le gusta al entrenador, que le gusta a sus aficionados, no puede ofrecer esta pobre, muy pobre versión. Qué bueno que ya aquellos que disparaban a Chivas como David Faitelson después de 3 victorias, Hércules, qué bueno que ya se han aterrizado. No, qué bueno que ya entendieron la realidad de Guadalajara. No, es injusto. No, es que después de 3 partidos estaban colocando a Chivas como el gran animador del campeonato. Bueno está en primer lugar. Bueno, yo no sé cuánto le va a durar la animación, ¿no? Va a durar menos que el Día de la Alegría, hoy que nos informó David Faitelson que celebramos internacionalmente el Día de la Alegría. Pero también perdió el América, señoras y señores. Fue a la cancha... Esa maldita... No lo digas con tanto dolor. Ese maldito Columbus que se le atora a todo el fútbol mexicano. Pero hay muchas quejas... Pero con frío, hombre, con frío. De que el arbitraje... Sin frío no pasa nada. De que el arbitraje influyó para que el América perdiera. David Faitelson, preguntas al Chile. Al Chile, el América perdió por el mal arbitraje ayer en Columbus. No, hay que darle crédito al equipo de Columbus. Creo que se lo dio el técnico... brasileño del América. El América tuvo un primer tiempo muy bueno, tuvo varias oportunidades de gol. Yo creo que el marcador no refleja lo que fue totalmente el partido. Hay 3 decisiones arbitrales que realmente pueden entrar en polémica. Los 2 offsides de Quiñones están ahí, milimétricos, pero existen. Y la otra es la jugada del penalti. Pero yo creo que el América pues tiene que entender que no puede ser un equipo como el del otro día que goleó, gustó, ganó, goleó, tuvo las 3 Gs, y no puede ser un equipo como el que actuó ayer en Columbus, que dejó mucho que desear, sobre todo en la segunda parte. Yo creo que esta América ha recibido una llamada de atención para el técnico y para los futbolistas.
Las tres jugadas de que habla David, bien sancionadas las tres. Un penal que era penal, dos goles anulados que eran para anular los goles. ¿Cómo se llama el señor que trabaja en ESPN, que hace el arbitraje, el que se tiene que actualizar más? Felipe Ramos Rizzo, no, sí. El árbitro mundialista, no, ya le pasó el fútbol porque no sé qué está viendo. No, tienes que ser más respetuoso con Felipe Ramos Rizzo, por favor. Se queja del arbitraje sé más respetuoso. Y tiene video, bueno, ok. Una cosa aquí. El señor que habla de arbitraje. Sí, el que habla de arbitraje. Él se quejaba, Hércules. Él se quejaba de que el árbitro era mexicano y que tenían que haber buscado un árbitro imparcial, ¿no? Pero bueno, es muy complicado, ¿no? No, a ver, pero... ¿Imparcial para quién? O sea, ¿qué quieren? ¿Traer árbitros? ¿De dónde va a traer? ¿De Centroamérica? ¿De Sudamérica? De Costa Rica, como en una liguilla en el fútbol mexicano, ¿cómo fue? Claro, bueno, claro. A lo que voy, David, hay que dejar el arbitraje. América perdió, no por el arbitraje, no porque Henry Martín no inició, Jonathan Dos Santos no inició. Perdió porque son los mismos problemas de Club América. A la defensiva, a los centrales, es una pachanga. Kevin Álvarez, que anota gol, era una avenida por el lado derecho de Kevin Álvarez todo el partido y aprovechó el equipo de Columbus para anotarle 4 goles. ¡4 goles! Yo quiero... Es que esto va a parecer que estoy haciendo un ataque a las Chivas y una defensa del América, pero no es así. Pero, ¿no? No es okay, así. Ok, a ver. Para mí el América no se vio tan mal. O sea, a Chivas le pusieron un baile. O sea, a Chivas lo exhibieron y perdió nada más. Ya hablamos 1-0. Del Guadalajara, estamos hablando del América. Estamos hablando del América, ya hablamos de Chivas. Bueno, es que es una comparación necesaria porque los dos jugaron ayer y perdieron contra equipos ascendentes. Puebla también jugó América. Ayer. Puebla también jugó ayer. Puebla no importa, por favor. Y ganó penales. Pero Puebla no importa, por favor. Y América, que fue goleado, ni modo, fue goleado. No hay excusa. Pero a nosotros no nos paga nada más para hablar del resultado. Nuestro trabajo es poner contexto, explicar, analizar. Y yo en mi análisis encuentro que el América no tuvo momentos tan malos como Chivas. Pero esa no es la... No tuvo momentos tan malos. A ver, pero esa no es la... Pero esa no es la polémica. La estás llenando de humo el comentario, el análisis, porque estás desviándonos de lo más importante. El América perdió 4-1. Pero estoy dando una explicación. Jugó de manera maravillosa, pero perdió 4-1. Es que David se limita al resultado. David se limita al resultado. Bueno, yo quiero ir más allá del resultado. ¿Al resultado? Pues yo creo que también desde la construcción entiendes a veces el contexto más completo. ¿A ti te gustó lo que viste del América? A mí me gustaron cosas que vi del América. No. ¿Te gustó? Sí, te estoy diciendo, a mí me gustaron cosas que vi del América. ¿Te gustó el América de ayer? Me gustaron cosas que vi del América. No puedo ser tan contundente para un sí. No, mira, a ver, entonces, Mauricio. A ver. Yo estoy de acuerdo que el América para mí sigue siendo candidato a ganar el torneo. Y que el América también va a ser candidato a ganar el título de liga, pero lo de anoche en Columbus, yo insisto, es una llamada de atención. Muy a tiempo para el señor Jardiné y para su equipo de futbolistas. Ahora dicen que el América está buscando a César Montes, ¿no? Lo cual me parece increíble y penoso de un club como el América. Bueno, pues, ¿no? O sea, ojalá que no por el fútbol mexicano, pero el América necesita, le urge a César Montes al América. Hoy David tiene un tiempo más limitado en Ahora o Nunca. Igual le agradecemos que lo haya tomado, pero no podemos minuto, dejar. ¿Qué? No, pues es que a lo mejor ya no quiero estar tanto tiempo con nosotros. Uno nunca sabe. Pero sí le queremos preguntar. Yo feliz. Es día de la alegría. Quiero permanecer más tiempo con ustedes. La goleada del América. ¿Fue la noche de lunes, David, la jornada más humillante para el fútbol de clubes en México en su comparación contra Estados Unidos? No, a ver, yo no caería. Yo insisto, para mí este torneo no define qué fútbol es mejor. Yo creo que si los equipos mexicanos están enterando de que los clubes de la MLS juegan con mucha intensidad, juegan con mucho ritmo, pues se ve que no ven los partidos. Así se juega en Estados Unidos. Es muy físico, tiene mucho ritmo, tiene mucha intensidad. Por eso lo saben muy bien. Yo creo que fue una mala noche para el fútbol mexicano. Obviamente lo fue. Son dos equipos muy populares. Pero tampoco, Mauricio, hagamos una tormenta en un vaso de agua. Faltan las rondas finales y yo estoy seguro de que América, Toluca, Tigres, Rayados van a estar contendiendo por la Leagues Cup. León. David, te mandamos un abrazo. Cruz Azul, gracias. Cruz Azul. Entonces, espérate cuando vengan. El Cruz ¿Qué? Azul. ¿Qué Cruz dijo? Azul se metió de la ¿Qué dijo? Un abrazo, David, gracias. Fue la noche más humillante para los clubes del fútbol mexicano ayer en esta
pelea, noviazgo con sí lo fue. Una noche yo sí lo creo, también. Muy humillante. Igual no pasa nada, igual puede competir en lo que viene, pero sin duda fue humillante para el fútbol mexicano. Chivas pierde contra Cincinnati, un baile contra Cincinnati que le da a Cincinnati en Cincinnati. Cincinnati que tiene hat-trick de Brandon Vázquez, que en teoría era un deseo de Chivas, lo cual también Cincinnati importa. Cincinnati tiene más años en su existencia, en donde es el peor equipo de la liga, que mejores años. Es cierto. Y luego contra Kansas, un equipo que los primeros 10 partidos de la liga no ganó. Y la temporada pasada la fue temporada de los peores pasada también. Fue el peor. Un equipo sin figuras, un equipo sin Pulido que se hizo expulsar, un equipo que con puros aguacates le sacó todo. Jugó bien también. Y el Chivas, lo mejor que tenía el torneo pasado fueron los aguacates. Sí. Fueron jugadores dinámicos. Y este juego, no puede ser que Yael Padilla, un jugador de 17 años, muestre más aguacates que los jugadores veteranos que están en la cancha. Chivas se confió ayer. Yo sí creo que el jugador de Chivas salió a jugar contra Sporting Kansas City y dijo, estos les voy a dar 10 vueltas. Y cuando quiso reaccionar ya era muy tarde. Por eso las palabras de Paunovic fueron muy buenas. O sea, ojalá, y yo espero que el discurso de Paunovic adentro del vestidor haya estado o haya sido 10 veces más fuerte, contundente, con palabras altisonantes para sus jugadores. ¿Ves que arrastraron el prestigio del Guadalajara ayer, ¿eh? ¿Ves que dijo que no están a la altura para este tipo de equipo? Sí. Yo pienso que está hablando físicamente, aún no están bien para competir físicamente a esta altura de la temporada contra los de Major League Soccer. No en talento. Yo estoy seguro que no está hablando de talento. 3 de los 4 principales o favoritos equipos a ganar la League's Cup son de Major League Soccer. Miami es ahora el gran favorito para ganar League's Cup. Eso paga es más 600. Eso es una mentira. Cincinnati es una y mentira. Rayados más 1,100 y comparten probabilidades LAFC Tigres. Ahora, lo que pasa es que su bracket, como quedan acomodados los 16avos de final, vamos a jugar 16avos de final. Qué coincidencia que hay tantos partidos así, ¿no? Mira eso. Increíble que se puede, en la siguiente ronda, puede ver un clásico regio, puede ver un Kansas City Columbus, también un Chicago Nashville, Cincinnati. Bueno, ya tenemos el clásico del sol, ¿no? El clásico del sol, Miami contra Orlando, Philly, jugando. Sí, Nueva York. Ahora sí es la llave más fácil. La de Orlando, la de Miami. Pero qué falta de respeto para Pachuca y Cruz Azul. O sea, en teoría esa llave debería ser fácil para Pachuca o Cruz Azul. Sí está bien. O sea, al Chile sí es Inter Miami. Ahora que ves el bracket, el gran favorito para ganar el torneo. Claro que no. No me importa si es Messi que está jugando al otro lado de la... No, Messi solo... Ya va a debutar solo... Jordi Alba, por cierto, también. Ay, Jordi Alba, perdóname. Está bien. Pero ¿viste lo que le hizo Cruz Azul al equipo primer de Inter Miami? Tuvo que haber era ganado para por 4-0 goles. Contra el equipo de Atlanta. Atlanta también falla lo suyo. Ojo, yo sé que terminaron siendo goleados, pero este equipo, Miami, Messi es Messi, es un dios en el fútbol, pero créeme que el fútbol es 11 contra 11 y no va a poder solo. Busquets un lado, Jordi en el otro. Aún necesitan más el equipo de Tata Martino. Más 600, no estoy de acuerdo. No, a ver... Yo sigo pensando que los equipos que mejor se han visto son Tigres y Rayados. Sin duda. Son los que además tienen los mejores equipos, los mejores planteles. Me preocupa exhibiciones 1-26, como la del América. O sea, me preocupa que el América haya perdido, sí. Después, entendiendo lo que yo decía hace rato, que, a ver, América llegó, tuvo muchas oportunidades de gol que no convirtió. ¿Te puedo preguntar algo? Sí, por favor. Ayer en tu programa. Sí, ahora o nunca. Mi programa favorito, por cierto. Mi programa favorito. Dijiste que no querías opinar hasta ver el partido de la América. Tienes razón. ¿Qué opinas? ¿Está para campeón? ¿De Liga o de League's Cup? League's Cup. ¿Qué pasa? Pues es que hazme la pregunta bien, hijo. Sí está para campeón. Sí está para campeón. Aunque creo que el tema de la defensa no lo estamos descubriendo en League's Cup. O sea, ¿hace cuánto has insistido tú con que el América necesita un central de jerarquía? Antes de la fecha 1 del torneo pasado, cuando llega Néstor, yo te dije y estabas en desacuerdo. Mi favorito es el América, pero mi favorito siguen siendo las Águilas del América para ganar Disco.
0-0 que clasifica a Estados Unidos a la segunda ronda como segundo de grupo en el empate contra Portugal. Un poste en el minuto 92 salvó a Estados Unidos de quedar eliminada. Si Carly Lloyd, hoy analista, pero legendaria jugadora, multicampeona de la selección, dijo: hay diferencia entre ser respetuosas con los fans, saludar a la familia, pero eso de estar bailando, sonriendo, de hecho es la jugadora del partido, fue el poste. Tienes suerte de no tener que irte a casa, lo dijo ahora la legendaria Carly Lloyd en su rol de analista. Hércules Gómez, fair play o no fair play, los festejos post partido de algunas, no fueron todas, pero de algunas jugadoras después del partido contra Portugal. Cada quien es libre de hacer lo que quiera, si es que avanzas o logras algo importante, pero esto no fue un logro importante. Estás en la siguiente ronda. Bare minimum, ¿no? ¿Qué le dicen ustedes? Fortuna, sí. Fortuna. Carly Lloyd, su trabajo es analizar. Creo que le quedó corto, hicieron el ridículo. Wow. Doble campeonas, las últimas dos veces, últimos dos mundiales, ha ganado la selección de Estados Unidos. Son las favoritas en este torneo. Yo no creo que lleguen a cuartos. Deja tus semifinales, iría finales contra Suecia, o ganen, ¿no? En la siguiente ronda. Y luego Japón, después de eso. Japón, que es un equipo que es muy, muy difícil mantener su estilo de juego. Esta selección, siempre se dice que el resto del mundo se está acercando a las seleccionadas de Estados Unidos en términos de talento, en términos de atletismo. Donde ya no ha pasado es lo técnico-táctico. O sea... Uh-huh. La dirección técnica que de repente puede tener otro país, Portugal, donde nueve de las jugadoras eran el equipo de Benfica. Sí. El técnico mayor, lleva 9 años en ese es puesto. Es mucho mayor que lo que tiene un Vlatko Andonovski con la selección de las mujeres aquí en Estados Unidos. Sí, la verdad es que el partido se quedó muy por debajo de las expectativas, pero ya viene la ronda de eliminación directa. Regresamos mañana. Saludos a la banda de YouTube. Y volvemos en ESPN Deportes. Man, I really mean it. Was already at the top. It was so scenic. Man, I was really at the top. Boy, you should have seen it. But I couldn't keep my nose clean.